Bienvenidos y bienvenidas al programa de televisión de la clase de Ciencias Sociales de noveno grado. Hoy presentaremos el programa El Desarrollo del País, en donde conoceremos los diversos compromisos y desafíos que tienen los países en vías de desarrollo, incluyendo nuestro país, Honduras. El desarrollo de un país implica un largo camino por recorrer, pero no imposible, una labor a la que estamos obligados todos a contribuir y participar activamente. Un país en desarrollo significa que su economía se encuentra en pleno desarrollo económico. Esto significa que su economía está experimentando un crecimiento gracias a procesos de inversión y formación. Para saber si un país se encuentra en vías de desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas establece un indicador que, como ya hemos estudiado anteriormente, es el Índice de Desarrollo Humano, que sirve para clasificar el estado de las distintas economías que integra el planeta. El crecimiento económico es de vital importancia para lograr el desarrollo económico y social y es una de las metas principales de toda sociedad. El mismo implica un incremento significativo de los ingresos y de las formas de vida de los individuos de una sociedad. Existen ciertos obstáculos para que países individuales sean exitosos en su desarrollo económico. Número 1. Demografía. El aumento de la población a nivel mundial hace que las inversiones se absorban rápidamente y dificulten la acumulación de capital. Número 2. Tecnología. El crecimiento industrial depende del crecimiento tecnológico, factor que requiere aprendizajes específicos, es decir, que dificultan el crecimiento. Número 3. Transporte. El precio del transporte es tan bajo que sin protecciones que limiten las importaciones, los mercados internos pueden verse invadidos por productos manufacturados de países ya desarrollados, impidiendo el desarrollo de industrias locales. Por otra parte, sabemos que un tema que nos frena en el desarrollo es la pobreza. Esto significa que los beneficios económicos no se distribuyen equitativamente por toda la sociedad. Es decir, que un sector importante de la sociedad sigue viviendo en condiciones inadecuadas, sufriendo por hambre, exclusión social, limitaciones en el acceso a los servicios de salud y a la educación. Y de esto partimos a la migración. Los habitantes que sufren de la pobreza están en movimiento, tanto dentro de las fronteras del país como hacia los países vecinos, en busca de mejores oportunidades. Hay personas que buscan mejores oportunidades educativas o profesionales. No todo es negativo, ya que si estos migrantes vuelven posteriormente a su país de origen, el aprendizaje realizado colabora a su vez con el desarrollo nacional. Honduras es un país pequeño con altas tasas de pobreza, con gran potencial para mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas. Podemos mencionar algunos factores positivos que hacen que Honduras sea un país en vías de desarrollo. Número 1. Su posición geográfica es privilegiada, ya que posee un acceso a ambos océanos en el medio de América, lo que le da el potencial de convertirse en un centro logístico internacional. Número 2. Tiene una amplia extensión territorial que ofrece condiciones que pueden permitir diversificar su producción agrícola con una canasta exportadora industrial más amplia y sofisticada. Número 3. La juventud de la población hondureña representa una ventana de oportunidad para potenciar el crecimiento de largo plazo. Número 4. El crecimiento de Honduras en la última década fue superior a lo registrado para América Latina y el Caribe, y el país ha llevado a cabo reformas que han permitido mejorar la estabilidad económica del país. Sin embargo, el país no ha conseguido que los beneficios del crecimiento económico lleguen a todos sus ciudadanos y ciudadanas. La pobreza ronda el 60% de los hogares hondureños. El principal desafío que enfrenta Honduras es aumentar su crecimiento y hacerlo más inclusivo, el cual, durante los últimos 20 años, no ha ayudado a disminuir la pobreza y la desigualdad.
¿cuáles serán los desafíos más importantes para el desarrollo de nuestro país en los próximos años? Entre todos podemos llevar al país a la senda de un desarrollo sostenido que genere prosperidad para todos y todas.